Los estudiantes están en el Game Zone, o sea, el cuarto de juegos, porque han logrado cumplir con su meta. Cuando los estudiantes cumplen con la meta semanal de evaluación, pueden venir a este lugar un momento, más o menos como 40 minutos, y jugar. Estos estudiantes están jugando ajedrez y estos otros estudiantes están jugando uno. Estos estudiantes están aprendiendo billar. Este es un juego muy importante porque aprenden de ángulos. Y ahí hay estudiantes que están jugando dardos. Achievement Zone. Mayo del 2021.